Hola, ¿qué tal, mi amigos? Bienvenidos una vez más a su canal de servicio técnico en CCTV. En esta ocasión vamos a colocar y enlazar una antena. El día de hoy un cliente nos contactó para hacer este servicio. Ya tenemos aquí un tubo de tubular de una pulgada de 3 metros que vamos a colocar una antena Livebeam M5 de primera generación de la marca Ubiquiti. Y bueno, pues vamos a colocarlo aquí en la mitad de la casa, en esta varilla. Vamos a sujetarlo en 3 puntos. Por aquí nos hace falta un punto. Y bueno, pues ahora sí que lo vamos a enlazar en dirección a este palo grande, más o menos acá, a esa altura. Ahí tenemos una antena. Estamos mandando señal a un cliente que está aquí luego. Nuestro amigo Marcos de Chicapa de Castro. Entonces pues vamos a ya aquí armar, ya estamos armando ya la antena. Ahí está. Vamos a utilizar cable de categoría 5E 100% cobre para exterior de color blanco, y vamos a cruzar por aquí el cable. Vamos a ponerlo por ahí, el tubo, y vamos a llevar nuestro cable por esta parte. Y vamos a bajarla por allá. Vamos a bajarla por allá. Entonces igual este cliente le vamos a dar 5 megas para navegar. Y bueno, pues aquí, como pueden ver, pues ahí está la antena de nuestro amigo Marcos. Ahí está. Está apuntando en la misma dirección que vamos a recibir la señal. Igual nuestro querido amigo Marcos le dimos 5 megas. Entonces pues ahí está. Entonces pues mis queridos amigos, vamos a proceder a colocar este servicio. Vamos a enlazarlo y bueno, vamos a checar cómo nos va, cómo nos queda, ¿vale? Sale, seguimos entonces, seguimos. Bueno, mis queridos amigos, pues ahora sí que ya quedó instalado la antena aquí con un tubo de 3 metros. Tenemos perfectamente el alcance de la antena que está allá. Lo vamos a marcar con una flechita y pues así va quedando esto con 3 retenidas. Fue suficiente, pero nosotros le ponemos otro refuerzo más, por como ya les había comentado anteriormente, aquí hace mucho aire. Entonces para precaución le ponemos otras retenidas más, pero con eso es suficiente cuando no hay mucho aire. Pues aquí la antena ya esté a punto de captar la señal. El cable ya va todo en el techo, baja hasta allá, y ahorita unos momentos le mostraremos cómo va quedando la configuración de estos últimos clientes de la primera etapa, que ya estamos a punto de culminar. Estos son los últimos clientes, mi gente bonita de Chicapa de Castro. Entonces se nos viene la segunda etapa. Para los que gusten contactar Internet Oneida, y ya saben, cualquier duda, cualquier interferencia, cualquier percance que tenga, llámenos y con gusto los atenderemos. Bien, pues continuamos, amigos, continuamos. Como ya les explicó ahí la patrona ahí del sombrero verde, pues ya estamos aquí listos, ya preparados. Ya está conectado lo que es el cable, ya lo tumbamos ahí abajo en el corredor, va a quedar de esta casa. Y bueno, les explico, aquí pues colocamos el tubo de 3 metros de un tubo de una pulgada tubular. Es un tubo cuadrado, aquí le dicen tubular, no es PTR. Y bueno, pues lo fijamos en 3 puntos. En este punto lo tuvimos que perforar y meter un taquete, y sobre eso pues ya pusimos una armella, porque pues no había forma de sujetarnos de ahí, no había varilla. Entonces pues ahí ya quedó la armella, como pueden ver. De esa forma nos estamos sujetando del techo, de la pared.
Y estamos utilizando alambre galvanizado del número 14.2, del número 14. Entonces aquí, como pueden ver, pues ya está puesto. Ahí está. Les comento que aquí en el pueblo hace mucho aire. De hecho, ahorita está haciendo aire y ahí se ve pues cómo se mueve tantito la antena, ¿no? No es tanto, pero bueno. Todavía no empiezan los vientos fuertes de este mes. Ya estaría más fuerte que esto, lo que está haciendo ahorita. Pero pues bueno, con esos tirantes que ya le pusimos, pues ya va a estar un poquito más sujeto. Se va a mover, pero no tanto, ¿no? Entonces, el aire todavía no ha hecho su como entrada triunfal todavía. En esta parte y del lado de arriba le pusimos uno, más o menos a la mitad, para que tuviera un poquito más de fuerza, porque sentía que se movía tantito, pero entonces ya con eso ya no se mueve. En la parte de abajo pues lo pusimos en una varilla, dentro de una varilla le pusimos el tubo, y bueno, para no perforar más aquí en el techo, colocamos estos pedazos de teja, son tejas, para que tuviera un poquito más de fijación. Allí ya está, no, ni se mueve. Prácticamente quedaron los tres pedazos de teja ahí. Y por esta parte pues nos agarramos del tubo del Sky. Ahí está el tubo del Sky, lo agarramos y bueno, estamos aprovechando. Y en esta parte pues lo colocamos, le doblamos la varilla y ya sobre esta varilla pues ya colocamos los alambres, ¿vale? Entonces ya con esto queda ya sujeto la antena, como pueden ver. Ahí está, apuntando hacia la dirección de otra antena, como ya les comenté hace rato, que nos está mandando señal para el amigo Marcos, ¿no? Que está por aquí, ¿no? Y bueno, pues con esta segunda antena que estamos colocando aquí, es el enlace que estamos agarrando desde aquel punto. ¿Dónde está? Por ahí. Ahí está. Entonces por ahí vamos a traer la señal desde ese punto, que ya en un video anterior también ya habíamos comentado que estábamos modificando arriba de un techo para mandar el enlace para acá. De hecho, el día de hoy también modificamos algo por ahí, porque también teníamos algo de fallitas. Entonces ya con esto pues vamos a ver cómo queda, ¿vale? Entonces nos vamos en la parte de abajo para configurar y a ver qué tal nos va con la señal, ¿vale? Vamos a configurar 5 megas y al cliente, y bueno, esperemos que nos vaya todo bien ya con la colocación de esta antena aquí arriba, ¿vale? Entonces seguimos. Bueno, mis queridos amigos, pues acabamos de culminar ahí con la instalación del cliente que acabamos de mencionar. Pues sí, nos llegó la señal, menos 40, buena señal. A la potencia que le dimos a nuestra antena para no interferir con la otra, le dimos 17 dBm, y la calidad del Air Max le dejé en base. Entonces tenemos un pequeño problemita por ahí, que no está llegando bien los megas, pero bueno, esa es cuestión del equipo que tenemos allá en el lugar donde estamos triangulando el internet. Entonces vamos a cambiar ese equipo, vamos a poner un equipo nuevo, una sectorial de 120 grados o una de 90 grados, vamos a cambiarla. Y vamos a cambiar también la antena que recibe la señal donde estamos triangulando, que ahorita le pusimos una M5 normal, ¿vale? Vamos a cambiarla por una de segunda generación para que tenga más posibilidad de pasar más datos. Entonces vamos a cambiarla, vamos a mandar a pedir esos equipos. Todo esto es sobre el trayecto, va uno
aprendiendo, va uno topándose con pequeños detalles de configuración, de enlaces, porque no todo es perfecto, no todo sale perfecto. Y bueno, la experiencia es el maestro, ¿no? Entonces, pues en esta ocasión pues estamos teniendo ese pequeño detallito, pero no es como tal una gran falla grande que dices, ah, ya esto ya para mí ya me revienta la cabeza, ¿no? Algo así. Tomen la calma. A veces también, pues nosotros también nos estresamos, pero pues hay que tomar la calma, como dicen por ahí, relajado, respirar tranquilo y bueno, seguir avanzando. Pues eso, ahora sí que les digo eso porque pues ahora sí que traigo mi chalana y la patrona a la vez, porque pues ella es la que anda por ahí conmigo. De repente pues nos estresamos, pero pues es parte del show que a veces las cosas salen bien y a veces las cosas salen mal. Pero bueno, ella pues siempre nos ha dicho, ¿sabe qué? Toma la calma, relájate, no te estreses, pero pues bueno, todo también las cosas tienen que salir más o menos bien, ¿no? Porque pues no podemos quedar mal con el cliente. Entonces aquí el cliente que pues le instalamos, como ahorita sí le está llegando el internet, pero intermitente. Entonces ahorita pues nada más le conecté, la conexión se quedó, no le estoy cobrando el internet. Grabación de audio iniciada. Ahí está la chismosa de Hitvision, la cámara. Pues sí, no le voy a cobrar el internet en estos días hasta el inicio de mes. Estamos a 14 de noviembre. Entonces ahorita lo que yo le cobré nada más el equipo. Parte porque bueno, ahora sí que le estamos dejando en pagos, y lo que le cobré es un tubo que le puse ahí de 3 metros que nos salió en 120 pesos mexicanos, ¿no? Lo del equipo pues eso ya nos pusimos de acuerdo ahí con el cliente para que él lo pague diferido en sus pagos mensuales de su internet. Entonces ahorita pues ya así quedó, no le cobré del internet, nada más del equipo y del tubo, ¿vale? Y yo le expliqué previamente, ¿no? De que pues tenemos un pequeño detalle por ahí, entonces para que no diga de que estamos dejando mal las cosas. Entonces le dije, aguánteme, mientras me llega el equipo, le instalamos y ya le voy avisando, ¿vale? Dice, perfecto, ¿vale? Pues entonces así quedamos. Entonces, mis queridos amigos, pues, ahí vamos, es parte del show. Entonces, no duden de dejar sus likes, manita arriba por favor, like, porque eso es lo que nos ayuda a seguir compartiendo más contenidos, haciendo más videos, y suscríbanse, compartan este video, y bueno, pues nos vemos hasta la próxima, chao.